puede que haya dado con el sitio perfecto para grabarme las críticas. Me pongo aquí la cámara y tengo un fondo increíble. Y luego aparte, como hace un calor de la hostia y estoy a pleno sol, no hay nadie. Toda la gente que está por aquí, está en la sombra. ¿Veis? Esta gente que no... tal. Todo el mundo está en la sombra, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Y yo soy el único valiente que se atreve aquí, porque es que tenemos una luz increíble. O sea, me pongo aquí. Bueno, este plano no es el mejor plano, pero se ve genial, se ve de lujo. Tengo encima esto que me gusta a mí, que es que una cara esté por una parte en sombra y por otra luz. Eso, bueno, cinematográficamente está muy bien porque así le da un 3D visual a la cara. ¿Cómo funcionaría el amor si tuviésemos una tecnología que nos dijese si estamos realmente enamorados de una persona o no? Para ello, lo único que tienes que hacer es arrancarte una uña del dedo, otra del compañero, y una máquina te dirá del 0 al 100 lo enamorado que estás. Esto es el test del hola llevado al extremo. Todo esto es posible en la película Fingernails. Esto va a doler. Y aquí van unas imágenes, así luce la película. Esta peli nos llegará a la pequeña pantalla de la mano de Apple, dirigido por Christoph Nikos. No lo conocía, la verdad, para qué engañarnos. Tiene otra única película que se llama, precisamente esto es increíble, se llama, es super random, Apples. ¿Te imaginas que solamente se han unido por el nombre? Que Apple dijo, oye, tiene una peli con nuestro nombre, venga, la siguiente peli tiene que ser nuestra. Es un director griego que hay que tenerlo muy en cuenta de aquí en adelante. Tiene mucho humor, muchísimo humor al principio. Bueno, muchísimo, a ver, yo realmente a veces me paso con diciendo, tiene muchísimo humor. A mí es que me pones un chiste bueno en toda la película y ya me parece una película humorística increíble. La lista de Schindler, por ejemplo, o sea, no me acuerdo, no sé si tiene algún chiste, pero no sé, si tiene un comentario gracioso, un chiste bueno, o sea, ya para mí se considera la lista de Schindler la mejor comedia de la historia. La mejor comedia de la historia. ¡Pum! Toma, ala, frasón, chaval. Comienza siendo una comedia, eso sí, pero poco a poco va evolucionando a un drama súper triste, un drama sobre el desamor, sobre querer a esas personas. Que una máquina te diga si estás enamorado o si no, es bastante, bastante potente y bastante doloroso. Y bueno, en un mundo súper tecnológico donde las relaciones surgen mediante pantallas, ya no sabemos si realmente queremos a alguien o no, o si va a durar. El director ha querido hacer hincapié en ello, en cómo vamos evolucionando. Y la pregunta de si la máquina te dice que solamente tienes un, digamos, 57%, ¿seguirías con esa persona? Aunque tú creas que es tu alma gemela, tu media naranja, estás genial con esa persona, pero la máquina te dice que no, ¿qué harías? Crea muchas preguntas y pocas respuestas. Te quedas pensando en qué es el amor. Es una película de reflexión personal, que cada uno saque sus propias conclusiones, que entienda la película como yo que sé, como quiera entenderla, y te deja pensando. Y ya aparte del mecanismo sádico este de cortarte la uña, es la última fase de toda esta prueba. Antes hacen un montón de actividades para fortalecer la pareja, que cada cual es más retorcida y loca que la anterior. Hay una, por ejemplo, que es ponerte los ojos vendados y tener que descubrir mediante el olfato quién es tu pareja. De entre muchas personas que los ponen en una habitación, todas ellas en ropa interior, semidesnudas, y el tío va con los ojos vendados, como os digo, oliendo, olfateando a las personas hasta que, bueno, a ver, tiene que dar con su pareja, si no problemas, claro. Y para ello, para conseguir todo este reto, este juego, esto, no sé, pues les mandaron no ducharse durante una semana. Es increíble. Es muy graciosa en ciertos puntos y muy dolorosa en otros, depende de lo identificado que te sientas. La fotografía está muy bien y el guión es súper ágil y claro, como tenemos a varias parejas, se hace muy entretenida. Estás ahí queriendo saber si van a conseguir una nota positiva o no. Te involucras con las personas y al final escoges hasta cariño. Hay también personajes que no quieren hacer la prueba por ese miedo de dar negativo y deprimirse. Y eso también es un factor a tener en cuenta. ¿Tú lo harías? Es una pregunta... Yo al principio decía, joder, pues sí que lo quiero hacer. Pero luego me he puesto a pensar y... Uf, no sé yo, no sé yo si merece la pena. No sé, os dejo pensando, replanteándoos vuestra existencia, ¿no? Creándoos preguntas. Y ya vosotros decidís, o sea, bueno, decidís, tampoco podéis decir nada porque esta máquina no existe. Pero danos tiempo. Danos tiempo que algo así existirá, o sea, las películas parecen ciencia ficción cuando se estrenan, pero 20, 30 años después ya son realidad. O sea que, no sé, hay un montón de películas que hace 50 años nos decíamos, esto es ciencia ficción increíble. Y ahora tenemos una tecnología más avanzada que esa, estamos más locos que antes.
se estrena en unos meses en Apple y yo que tú le daría una oportunidad. Al igual que... Oh, buen Dios. Me va a callar un poco. Porque está pasando gente. Y justamente no me gusta que pase gente. No me gusta que me oigan, ¿no? Pero menos aún que me oigan reclamando likes y suscripciones, que es la parte que me toca ahora porque estoy terminando el vídeo. Entonces, después de deciros esto, pues simplemente eso, que si te ha gustado el vídeo y si te gusta verme incómodo con gente hablando y gente mirándome y gente observándome y juzgándome, pues dale a like y suscríbete porque cada día vas a tener un montón de vídeos más. No sé si así se escucha bien, porque si se escucha bien puedo hacer todas las críticas así y me da menos vergüenza. Pero bueno, oye, me pongo así las gafas de incógnito y ya me la suda todo, tío. Me la suda todo completamente. Pero eso, yo a Fingernails, esto va a doler, le pongo... Me está saltando ahora Jordi Wild por los cascos. ¿Qué está pasando? Bueno, estaba escuchando The Wild Project, ¿no? Pero que yo a Fingernails, esto va a doler, le pongo un 8. Se estrena próximamente, así que yo que tú le daría una oportunidad. Que seáis felices, que comáis perdices. ¿Sabéis de dónde viene ese dicho? Bueno, antes los reyes y la gente que tenía pasta pues solía ir a cazar perdices, los pájaros estos. Y se decía, pues claro, si eres rico pues vas a cazar y tal. Entonces comes perdices, ¿no? Era como la comida de ricos. Por eso, o sea, que seáis felices y comáis perdices. Porque eso quiere decir que tenéis una vida súper plena. Y no os hace falta esta máquina para deciros si estáis enamorados o no. Porque la vida... Buah, me callo ya. Qué turra, qué chaval. Nos vemos en el próximo trailer reaction o movie review, que se me olvida. Agur.